Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. El gobierno municipal de Silao aceptó la solicitud de licencia de los tres directores acusados de acoso y hostigamiento sexual. La separación del cargo se da luego de la presión y denuncia mediática, así como del acompañamiento de la organización Las Libres. Mediante un comunicado firmado por el alcalde Carlos García Villaseñor, la administración municipal informó que los tres funcionarios estarán fuera del servicio público hasta que concluyan las investigaciones en los órganos como la Contraloría. Los funcionarios son Francisco Javier, Marco Antonio y Juan. Esta mañana se firmó el compromiso de la instalación del Comité Intersectorial de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en León, donde la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos prometió que se actuará desde el entendimiento de los familiares de personas desaparecidas. Marta Cruz Reyes, representante del colectivo Madres Guerreras de León, aseguró que tienen 7 meses trabajando en las búsquedas y dijo que se espera que los funcionarios se pongan en los zapatos de los familiares de desaparecidos. Jorge Jiménez Lona, secretario del ayuntamiento, aseguró que habrá un número de WhatsApp y el correo electrónico celulabúsqueda@leon.gob.mx para atender a las buscadoras. Entendemos el dolor que están sintiendo, entendemos por lo que están pasando y que es algo muy doloroso, que quisiéramos que nadie tuviera que pasar por este calvario. Sin embargo, hoy estamos aquí y lo que queremos es hacer un compromiso con ustedes para trabajar de la mano y poder ir avanzando en esta situación tan dolorosa para cada una de ustedes. En lo que va de 2022, se han reportado al Centro de Control y Bienestar Animal 29 perros que son agresivos y deben estar bajo el resguardo de esta dependencia al menos por 10 días. Emanuel Rodríguez, titular de esta área adscrita a la Dirección de Salud Municipal, lamentó el hecho donde 3 canes atacaron a un niño en la colonia Centro Bodeguero Las Trojes y le quitaron la vida. Asimismo, comentó que estos 3 canes son 2 hembras y un macho y tienen entre 4 a 5 años. Por el momento no han presentado ningún malestar y su estado de salud se encuentra bien. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se mantengan informados en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Vania Jaramillo.